Amigos de Turismo SAC Televisión, bienvenidos a este programa de jueves 1 de octubre, donde vamos a tener un tema muy especial. Vamos a hablar precisamente de nuestro nuevo número, un especial de Amecameca que sacamos allá en la zona oriente del Estado de México, donde vamos a poder conocer sus atractivos, tradiciones y, claro, sus prestadores de servicio. Les saluda, primeramente de Posadas, ¿verdad? En compañía de mi amigo y arqueólogo Carlos Jiménez y Adrián Romero. ¿Cómo están? Muy bien, Carlitos. Adrián, me da mucho gusto saludarte. Que sigas con nosotros de jueves a jueves. Ojalá y sigas con nosotros, Pues espero que me paguen. Pues yo también. No, no es cierto. Se ya aceptan saben, donaciones. Siempre en el programa, amigos, hacemos una broma porque a veces es muy tenso el hecho de entrar antes a cuadro, porque sí, los elementos técnicos, el satélite, la misma programación, la circunstancia de la ciudad, que muchas veces el tráfico, la lluvia causan muchos problemas. Pero el sol y otras cosas. Evidentemente, cuando estamos en el medio televisivo, se causa una situación psicológica muy importante. Muy, pero lo importante es el tema Amecameca. Pero para que tú te quites todo ese estrés, esa fatalidad, vamos a Amecameca. ¿Qué te parece? Cuéntanos un poquito cómo es la leyenda del volcán Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Bueno, yo creo que es una leyenda verdaderamente interesantísima acerca de lo que ahora utilizamos como el 1 y 2 de noviembre, donde Popocatépetl es un capitán del ejército que no es aceptado por el padre de Iztaccíhuatl, que era una princesa muy importante. Lo mandan a la guerra para separarlo precisamente de su hija. Él tarda 5 años en combatir, regresa y encuentra pues ya muerta a Iztaccíhuatl. Él va a los campos, recoge la flor de cempoazúchil, la lleva y la coloca alrededor de ella. Cempoazúchil es Cempoali 20, que es un calendario, y es la renovación de la vida-muerte, que nosotros sabemos que cuando alguien trasciende, sigue viviendo en el pensamiento. Esa es la leyenda del Popocatépetl de Iztaccíhuatl. Es muy interesante y amigos, se encuentra esa leyenda en nuestra guía turística de Amecameca, que la van a encontrar en todos los lugares. Y hay un lugar muy especial donde ustedes van a poder observar a la Iztaccíhuatl en todo esplendor, Odette. Sí, va a ser precisamente a la entrada de este pueblo con encanto, que además es Amecameca. Se encuentra Cafetería Bistro, tiene 2 pisos en la planta alta. Van a poder ustedes, tanto en la terraza como adentro, observar a estos imponentes amantes del Anáhuac, y donde van a poder comer rico. Así es que, ¿qué les parece si vamos a ver esta cápsula para que se nos abra el apetito? Es que es una comida riquísima y lo van a ver porque sufrimos mucho. Oh, sí. Vamos y regresamos en Turismo SAC Televisión. Hola, ¿qué tal? Turismo SAC Televisión, ahora en el oriente del Estado de México, Amecameca, un pueblo con encanto, precioso, un destino obligado de todo paseante que viene por acá de estos lados. Estamos en la cafetería El Bistro, donde vamos a conocer todas las especialidades que tenemos aquí. Y si ustedes también les gusta la naturaleza, van a poder observar desde aquí el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, así como todo los alrededores, saboreando una deliciosa taza de café. Así que, amigos, por favor, pasemos a Cafetería El Bistro. ¿Sabe? Thank you.
Turismo SAC Televisión nuevamente aquí en Ameca, en este gran municipio, donde tenemos ahora a nuestros amigos de Restaurante Bistro, a nuestro chef Oscar y a nuestra gerente Carolina, que nos van a invitar y nos van a dar a conocer todo lo que estos platillos se entregan en este lugar. Y bueno, pues vamos a empezar con que tenemos aquí una rica y exquisita sopa de... Es una sopa de tortilla, está hecha a base de caldillo de jitomate con juliana de tortilla, lleva aguacate, queso, crema, un poco de picante y está muy rica. Definitivamente se ve exquisita. Y pues nuestro chef, ¿qué nos va a decir? Obviamente es suculenta, ¿verdad? Bueno, no hay nada como que la gente venga y nos visite y ellos tengan el punto de vista. No es normal que una sopa de tortilla se prepare artesanalmente. ¿Por qué digo artesanalmente? Porque todo se va montando plato, cosa por cosa, para que llegue a la mesa con el caldillo y la tortilla crujiente. No, definitivamente, ya salto, vimos también el cómo se están sirviendo aquí las carnes, que son exquisitas, y sobre todo tenemos una gran variedad de postres, de carnes, de todo lo que ustedes gusten, y atendemos a grupos. Sí, tanto grupos escolares como estudiantiles, también por parte del gobierno, nos visita mucha gente y el turismo también, que es muy importante. Definitivamente. ¿Cuál es la especialidad de la casa, Oscar? No tenemos una especialidad. Yo me considero como un médico general, de todo un poquito, pero nada en específico. Sí tenemos una amplia variedad en cuanto a carne se refiere, en cuanto a mariscos o pescados, o en cuanto a la preparación de un pollo. La preparación yo creo que va siendo muy, de una manera ya fusionada, porque no es una receta que tenga que hacerse y que ponle 2 gramos de esto y que ahora una pizca de esto, ahora una pizca de... No lo manejamos de esa manera, puesto que regionalmente el conejo se prepara de una manera muy a las brasas, a la leña, al horno, y nosotros lo hacemos de una manera, a lo mejor al achiote, a lo mejor lo hacemos en vino blanco. La textura y el sabor son muy diferentes de lo que se encuentra, y me refiero de esa manera tan específica porque creo que lo que hacemos es un tanto más gourmet, un tanto más detallado, un poco más trabajado. ¿Podría ser también que sea el de la receta de la abuela? Pues digamos lo que es así, porque se supone que es el sabor de casa. Entonces, por ejemplo, regresando al conejo, cuando nosotros lo hacemos, a mí me gusta que el conejo, cuando te metes la pierna a la boca, que el hueso salga limpio. Entonces, imagina nada más. Y hasta se nos hizo agua la boca, ¿verdad? ¡Qué riquísimo! Ahora se entiende por qué uno está como está. No se puede mantener la niña, y más en este lugar, en el bistro. Que estamos, ¿dónde, Caro? Cafetería Bistro en Ameca, Estado de México. ¿Y la dirección? Es Avenida 20 de Noviembre, número 22, planta alta, junto al Hospital Isemín. Sí, está muy fácil, ustedes van llegando del DF y pues casi inmediatamente que ustedes entran al municipio, al lado de hecho se encuentra el Bistro Cafetería. Así que, amigos, no se pueden perder. Y además de estar aquí en Bistro Cafetería, lo que van a hacer es saborear todas estas exquisiteces. Van a tener una gran postal de los volcanes, ya que en la terraza tenemos una vista panorámica de estos grandes colosos. Bueno, quien mencione guía turismo SAC o aquí el programa de televisión Turismo SAC Televisión, van a tener un descuento, aparte del golpe que se van a llevar, ¿verdad? Va a ser el 10%. Necesitamos que den una visita, no solo a la cafetería Bistro en general, a la región, pero por específico, como se dice, si vienen a Meca, visiten la cafetería y se van a llevar una agradable sorpresa. Amigos de Turismo SAC Televisión, es muy difícil estar en Ameca, en este gran municipio donde nos atienden riquísimo y más el restaurante Bistro. Miren más, qué difícil elección. ¿Cuál quieren ustedes? ¿Este o este? Estamos en la terraza de Cafetería Bistro y van a observar esta gran panorámica. Y bueno, tenemos aquí todo lo que queremos de esta gran región. Bueno, aparte de los volcanes, visiten el centro de Ameca, que también está muy bonito, su iglesia, el parque y los volcanes exclusivamente. Definitivamente. Y en esta zona, Oscar,
tenemos lo que creo yo me imagino de ustedes se surten para poder hacer todas esas delicias que haces en la cocina. De aquel lado hay mucho bosque. Bueno, ciertamente ocupamos insumos de la región o locales y tratamos de ayudar pues en mutuo acuerdo, en mutua comunión, por así decirlo, campesinos y nosotros los vendedores en cuanto a gastronomía se refiere. Así que amigos, si ustedes están aquí, van a almorzar, van a comer, van a degustar un rico café, en la terraza van a poder estar ustedes observando y pensando dónde, de qué lugar tan cercano se trajo este insumo. Amigos, Turismo SAC Televisión.